Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Guanaco Naturaleza y Aventura. En esta ocasión haré flotadores con línea de pesca para la pesca de bagres. Los materiales son los siguientes: necesito un flotador, tubo PVC de 3 cuartos de pulgada, tapón para el tubo PVC de 3 cuartos, argolla, un pedazo de hierro, pegamento para PVC, hilo de pesca, este es de 70 milímetros para 45 libras, plomo, anzuelos, un plumón, una cinta métrica, un cúter. Esta herramienta que es para cortar el PVC y un taladro con una broca fina. Tiene que ser un poco más delgada que el grosor de la argolla. Bueno, primero marcaré a 11 pulgadas. Para cortarlo, cada flotador tendrá 11 pulgadas de largo. Bueno, ya está marcado. Ahora con la ayuda del cúter vamos a proceder, voy a proceder a cortarlo a 11 pulgadas. Serán 5 flotadores. Luego de tener esto, hoy voy a cortar el tubo PVC. Lo voy a hacer de un largo de 18 pulgadas. A 18 pulgadas de largo. Si no tiene esta herramienta, también lo puede cortar con una sierra. Ahora le pondremos el tapón. Voy a hacer solamente uno para que el video no sea muy largo. Pondremos el primer tapón. Y luego pondremos lo que es el flotador. El tubo de 3 cuartos de pulgada queda apretado en el agujero que trae. Bueno, el entrando queda socado. Esta es fácil de hacer.
muy sencillo de hacer. El primer tapón. Al siguiente tapón que va aquí es el que lleva lo que es la argolla. Con la ayuda del taladro vamos a hacer el orificio. Este orificio va a servir para poder poner la argolla más fácilmente. Tenemos nuestra argolla. Así entra más fácilmente. Llega hasta ahí. El siguiente paso es opcional. Si usted lo quiere hacer, es con una pistola de silicón, de barrita de silicón, le introducimos silicón alrededor del tornillo de la argolla. Sirve para sellarlo, sirve como un ancla donde se agarra mejor el tornillo y sirve para que la varilla cuando golpee no dañe el tornillo. Que este iría o irá aquí. Pero antes de poner este, introducimos el trozo de la varilla para que le dé peso, que cuando ya está en el agua esto le da más estabilidad. Ahora pasaré a hacer la línea de pesca. Usando el hilo de 70 milímetros para 45 libras. Ahora prepararé la línea de pesca. Esta línea contará con 3 anzuelos en distintas alturas. El primero lo haré como a 25 pulgadas. Decirles que yo no soy profesional en hacer nudos. Y agradecerle a todos aquellos que hacen tutoriales enseñando cómo hacer estos nudos muy útiles. Agradecerles a cada uno de ellos que hacen videos enseñando, porque así es como aprendemos. Ahora, esta línea llevará 3 clases de nudos. El primero sería este. Hacemos una vuelta y vamos a ir introduciéndolo varias veces. Ahora lo halamos. Quedará así. Viene y queda así. Ahora haré el siguiente nudo. También le dejaré la imagen.
Lo agarramos aquí. Le damos la vuelta. Agarramos aquí y empezamos a darle muchas vueltas también. Y donde nos quedó esta punta, lo pasaremos por el ojo. Quedó, ahora alamos. Quedará de esta manera. Queda así. Y aquí pondremos el anzuelo. Haré los demás y luego les enseñaré el tercer nudo. Bueno, ya hice los tres nudos donde irán los tres anzuelos. Hoy le cortaré aproximadamente como unas 15 pulgadas. Y aquí viene el tercer nudo, que también le dejaré la imagen. El tercer nudo se hace de esta manera. Lleva una vuelta. Así. Lo meto por la argolla. Lo regreso por el mismo agujero. Y le daré varias vueltas, 5 vueltas. Y esta punta entra por el agujero. Y halo. Aquí lo halo. Y cortar el excedente. Este mismo nudo también irá al final de la línea. Aquí es donde entra el plomo. El mismo nudo. Luego entra por el plomo. Por el agujero. Le daremos varias vueltas, 5 vueltas. 4 y 5. Y entra por el agujero. Si no se ve bien, no se preocupen, yo les pondré la imagen. Ahora ya tenemos el plomo, la línea, y aquí tenemos lo que es el flotador con la varilla. Ahora pegaré ese tapón. Ahí está. Ahora solo faltarían colocar los anzuelos. Este es un anzuelo número 10. Si fuese un poco más grande, fuese mejor, pero ahorita solo tengo de este anzuelo, que es el más grande. Ahora en cada uno le ponemos un anzuelo. Queda así.
Lo hago de esta manera, con la idea de poder quitar el anzuelo y poderlo cambiar por otro más grande a futuro, o si se dañara el anzuelo, pues poderlo quitar fácilmente y reponerlo por otro. Dos. Y el tercer anzuelo aquí. Y ahí están los tres. Así es como nos quedó el flotador, con línea para la pesca de bagre. Esta es la línea, está la varilla. 1, 2, 3 anzuelos y el plomo. Y para transportarlo, lo enrollamos aquí y pegamos el anzuelo aquí. Y aquí lo tenemos. Así es como quedan terminados los flotadores, con su línea y su plomo. Estos se pueden hacer en distintos tamaños. Los puede hacer más pequeños, los puede hacer más grandes, los puede hacer con esta sección, los puede dejar pequeños con el corte y el tapón aquí, que son de los que utilizamos para atrapar los bagres. Se pueden hacer en distintos tamaños. Ahora les dejaré las imágenes de los nudos que utilicé. Por si no lo vio bien con la imagen, se puede hacer mejor la idea. Espero que este video les sirva y puedan hacer sus flotadores con línea de pesca para la pesca de bagre. Dios les bendiga. Cuídense mucho.